Bueno, empezamos. Bueno, pues buenas tardes, estoy aquí junto a Mario Cervera, alcalde de los Alcázares, Antonio Zapata, cronista de la Villa, y Joaquín Alenza, presentador del programa El Último Peldaño. Bueno, estamos en el Museo Aeronáutico, como veis también, con este uniforme que tenemos aquí, que será uno de los principales protagonistas del programa de radio que tendrá lugar el próximo día 16 de octubre. El programa de radio lo haremos no en el Museo Automático, lo haremos en el parking de la base. Y bueno, si quieren, cualquiera que quiera apuntarse, que quiera ver radio en directo, pues solamente tiene que contactar con la Consejería de Cultura o con la Cultural directamente para que, bueno, le paso la palabra al señor alcalde. Buenas tardes a todos. Como ha dicho el concejal de Cultura, Antonio Luis Campoy, los amantes de la historia, del misterio y de la radio tienen una cita que no se puede olvidar. Una cita el próximo 16 a las 10 de la noche, donde podrán disfrutar de la mejor radio gracias a Onda Regional y también al Ayuntamiento de los Alcázares y a la Ecocultural. Sin duda se trata de una cita donde los alcazareños, pero también todos los oyentes de la región de Murcia, podrán disfrutar de una historia centenaria que siempre ha acompañado a los Alcázares, e historias ocultas que pocos vecinos de los Alcázares conocemos, pero que son igual de interesantes que las que ya existen en el municipio de los Alcázares. Para nosotros, para los Alcázares, es un gran honor para el Ayuntamiento de los Alcázares seguir colaborando con Onda Regional, con la Ecocultural, porque gracias a ellos la historia que se encuentra enterrada sale a la luz y nos permite a todos los vecinos conocerla. Sin más, voy a pasar la palabra a Antonio Zapata, que es cronista oficial del Ayuntamiento de los Alcázares y a su vez presidente de la Asociación de la Agricultural, para que os informe más detenidamente de esa cita que no podéis olvidar. Antonio. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias hoy. Muchas gracias al Ayuntamiento de los Alcázares y a la Nacional, porque vamos a tener una oportunidad magnífica para profundizar y para conocer un poquito más la historia de los Alcázares, la historia de este lugar en el que estamos, del lugar que tenemos enfrente, y de otro, que es la base de los Alcázares, por cierto, y de otros elementos patrimoniales muy interesantes. Va a ser una oportunidad única, porque vamos a escuchar radio en directo, un programa como El Último Peldaño, que corrígeme Joaquín, pero yo creo que es el decano del misterio en España, ¿verdad? Pues sigue siendo lo más activo, ya a lo mejor cumple 30 años, ¿verdad? 30 años haciendo una radio muy potente, que le gusta estos programas de radio nocturna y estos temas, seguro que lo conocen. Y vamos a tener con nosotros, como invitados, a Marcelino Semper, un teniente coronel del Ejército del Aire, doctor en Historia, uno de los mejores comunicadores de la historia militar de España, va a estar con nosotros. Y además nos va a contar alguna primicia. Vamos a tener a Pedro Bernal, que es el vicepresidente del AIGO y que es uno de los artífices, por ejemplo, de la reedición de Águilas y Garras, del vuelo Los Alcázares de Nueva York, que escribió Ramón Franco. Y además, un muy buen conocedor de la posible ubicación de la Villa Romana de los Alcázares, del Palacio del Rey Lope, de los grafitos de la Torre del Rame. Así que vamos a ir descubriendo, de verdad, algunas cosas muy interesantes sobre la historia de los Alcázares, que, como decía el alcalde, pues, son todavía demasiado desconocidas. Y vamos a encontrar con algunos testimonios de primera mano. Digamos que la primera hora va a ser de historia y la segunda va a ser de misterio. Y voy a darle paso a Joaquín porque lo conoce mejor, pero vamos a tener algunos testimonios de primera mano, como digo, de cosas cuanto menos extrañas que han ocurrido tanto en el Museo Aeronáutico de los Alcázares como en la base de efectivamente, la idea que hemos querido dar, alcalde, concejal, en nombre de la regional, en nombre del Último Peldaño, muchísimas gracias por acogernos, por darnos la oportunidad de hacer este programa aquí, permitirnos compartir con vosotros pues, un par de horas de radio. Y sobre todo lo más importante, que es el encuentro, eso que a nosotros, a la gente de la red, nos gusta tanto, que es ver cara a cara a nuestros oyentes. Cuando estamos ahí en el estudio, pues hay una unión muy, muy potente, pero siempre ese momento en el que encuentras con ellos y que puedes, de alguna manera, sentir, ¿no?, lo que estás transmitiendo, pues es algo que no tiene precio. Por eso, os doy las gracias. Y también, muy especialmente, por dejarnos pues, utilizar estas instalaciones, que yo creo que son muy, muy interesante que deben ser conocidas más por todos los ciudadanos de la región de Murcia, porque aquí hay historias que yo me sorprendí, yo reconozco mi ignorancia y me sorprendí cuando estuve en la pata, me contó, pues, ya no el misterio que hay y todo eso, sino el gran valor histórico
del sitio que pisamos. Y esto es una cosa que los habitantes de la región mucho tienen que saber, los españoles también lo tienen que saber, y nuestro programa tiene una difusión nacional a través de internet, como vamos a hacer todo lo posible por difundirlo. Entonces, yo me quedé muy patente ese agradecimiento. En cuanto al contenido del programa, pues yo creo que Antonio lo ha puesto muy bien. Nosotros siempre quedamos en un lugar por algún motivo. Y ese motivo no siempre es estar relacionado con el misterio. Lo que pasa es que hemos descubierto al cabo del tiempo que en aquellos lugares que tienen historia, sobre todo la historia muy antigua, incluso la historia, la arqueología, y lugares que tienen algo que ver con la historia tanto de España como de la historia local, también hay asociadas a fenómenos de tipo misterioso, ¿no? Leyendas, pues, mitos, todo eso está ahí formando como un conjunto general. Así lo pasó en Cartagena, por ejemplo, en el Teatro Romano, o en la Moneda Púnica, o en el Debate Romano en el Foro, o en el Castillo de Lorca, o en el Museo de San Pedro, que también es nuestro programa. Entonces, todos esos lugares nos han demostrado que la historia del misterio va siempre de la mano. Entonces, por eso estamos aquí, porque bueno, tuvimos noticia de que en principio estaban pasando algunas cosas misteriosas en este inmueble donde estamos ahora mismo. Hace unos meses, un equipo del programa hizo una investigación que, por cierto, antes de empezar la emisión, la vamos a ver en vídeo. Proyectaremos un vídeo para todos los que estén aquí, eso no lo van a ver los que estén fuera, lo van a ver solamente los que vengan, y podrán ver los resultados que nos hay de la investigación que hicimos aquí hace algunos meses. Resultados bastante interesantes. Pues, como digo, nos dimos cuenta que ya había misterio, empezamos a entrevistar directamente a Antonio, pero a otros invitados también. Y que nos dimos cuenta de lo que se venía. Pero ahí descubrimos algo para mí tan importante o más que el misterio, que es la historia que hay aquí. Así que decidimos que había que hacer el programa con una serie de circunstancias que se dieron. Primero, un problema mío personal, luego estalló esto que estamos viviendo actualmente. Y no ha sido posible hasta ahora, pero ahora, con todas las medidas de seguridad, con todo lo que haga falta para que nadie se sienta en riesgo, porque aquí vamos a cumplir todo lo que las autoridades nos dicen, incluso vamos a ser más exigentes que lo que dice la propia normativa, podremos disfrutar, te digo, esas dos horas de reunión más ese aperitivo que va a ser el vídeo que veremos antes de que comience el programa. Y por eso yo lo único que puedo hacer es animar a todas aquellas personas que quieran participar a que envíen el correo al ecocultural@gmail.com, porque hay muy poquitas plazas y de hecho ya tenemos muchísimas cubiertas. Así que quedan pocas. Los que no quieran perderse, pues ya mismo deberían estar escribiendo ese correo y nosotros encantados de poder compartir con ellos una noche distinta. Yo que ya llevo varias de estas, os aseguro que no la vais a olvidar. Si me permite, Fabín, el correo es laecocultural.com, nombre de cada uno de los asistentes, el número de teléfono de contacto y las pocas, no muchas, plazas que vienen, pues serán de los que envían el email. Al aire libre, como ha dicho Joaquín, con distancia de seguridad, con el uso correcto de la mascarilla, con la policía civil echándonos una mano, con la policía local. En fin, va a ser una noche, como ha dicho Joaquín, cualquier persona que ha asistido, tuve la suerte de asistir en San Pedro de Cartagena, una noche diferente donde siempre hay cosas un poquito mágicas, como se suele decir. Y me gustaría llamar la atención sobre el hecho, Lorca, Castillo de Lorca, el Teatro Romano de Cartagena, el Museo de San Pedro de Trinidad, lugares emblemáticos, y conseguimos que los alcaldes estén en ese ranking de lugares con mucha historia y que también tienen ese toque de fenómenos extraños y misteriosos que nos gustan tanto. Pues, muchísimas gracias. Eso sí que vengan abrigados, porque no creo que haga mucho frío, pero ya hace estas horas de la partir de las 11 que cuando empezamos a emitir, un poquito de fresquito puede hacer, entonces para que estéis más cómodos y aunque no esté el coronavirus, tampoco le dé ningún resfriado, porque vengan por